es un privilegio estar nuevamente con ustedes a través de la señal del Canal 5 en este programa que llamamos Encuentro y que lo presenta la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros, iglesia que en la actualidad estoy pastoreando junto con el pastor Esteban Yanabel, que es nuestro pastor misionero en Italia. Es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Y estamos siguiendo algunos programas donde nos estábamos centrando en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Dios habla a la humanidad ahora, habló en el pasado y hablará en el futuro a través de su palabra. Tiene otras maneras también de manifestarse, a través de la oración, a través de acontecimientos concretos donde Él realmente se revela a nuestras vidas, pero su palabra realmente es viva y eficaz, como se define en la carta a los Hebreos, y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta los huesos, hasta el tuétano. Y dice también en ese versículo que discierne las intenciones de nuestro corazón. Más o menos resumidamente, eso es la Biblia. Y hoy, continuando un poquito con la historia de Noé, que estuvimos viendo en programas anteriores, vimos un poco a Adán y Eva, vimos a Noé, como la sociedad de aquel momento se había corrompido, cómo la violencia y la maldad había aumentado. Vimos toda la historia del diluvio, vimos después el pacto que Dios estableció con la humanidad a través del arco iris. Y en este programa quiero centrarme en algunas palabras que miles de años después dijo Jesús cuando Él vivía en la tierra. Como son palabras de Jesús, las encontramos en el Nuevo Testamento. Y quiero compartir algunos versículos del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, donde en una parte de este relato que Jesús le hacía a los que lo estaban escuchando, mencionó la época de Noé. ¿Cuándo mencionó la época de Noé? Cuando Jesús habló de la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús se refería al Hijo del Hombre, se refería a su persona. Entonces podemos decir, ¿cómo la venida si Él estaba? La segunda venida, lo que no ha ocurrido todavía. Entonces voy a empezar a leer por aquí en el versículo 3 del capítulo 24, donde en mi Biblia, que es versión Reina Valera del 60, está titulado como Señales antes del fin. Y dice así: y estando Él sentado, o sea Jesús, en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Y respondiendo Jesús dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y voy a saltearme todos esos otros versículos y voy a ir al 29. Ustedes pueden tomar el ejemplar de la Biblia, y si no tienen, se pueden comunicar con nosotros con el número de celular que aparece, 094-888-568, y nosotros podemos hacerle llegar un ejemplar. Dice en el versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, hablamos del Cristo, en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y continúa explicando ahí cuáles van a ser las características del mundo en ese momento. Pero en el versículo 38 dice: porque como en los días antes del diluvio, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, acá está bien explicado, y sigue diciendo más adelante cómo será, incluso en el 37 dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en este programa yo quería compartir con ustedes, hacer como un paralelismo entre lo que ya vimos de la época de Noé y lo que va a acontecer cuando Jesús regrese nuevamente a la tierra, como está escrito en este Evangelio y en otras partes de la Biblia. La primera cosa que ocurrió cuando la época de Noé y que está ocurriendo ahora en nuestros días es que hay advertencia. Cuando el diluvio, Dios no lo hizo sin avisar. Avisó. Y como decimos siempre, el que avisa no traiciona. La segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, está siendo anunciada. Tenemos en la Biblia todo cómo va a acontecer y cuáles son las señales antes del fin. Si nosotros leemos y miramos la sociedad, vemos que todo esto se aproxima. También en estos versículos, que no quise leerlos todos por una cuestión de tiempo, dice que el día y la hora en que esto va a acontecer, nadie lo sabe. Lo mismo que en la época de Noé. Dios había avisado que era tanta la corrupción y tanta la maldad que iba a mandar un diluvio que iba a destruir todo lo que tuviera vida que existiera sobre la tierra, excepto Noé y su descendencia y su señora. Bueno, ahora Dios nuevamente está advirtiendo del fin del mundo, del fin de los tiempos. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe. O sea, que en ambos casos está el factor sorpresa. Pero también en ambos casos está la advertencia. Dios nos advierte que nos acerquemos a Él, que podamos tenerlo en cuenta en nuestra vida, porque esta segunda venida de Cristo va a acontecer pronto. Y dice que va a venir entre las nubes, como está descrito acá. Otra de las características comunes a la época de Noé y a la actualidad, el aumento de la maldad. El aumento de la maldad. Hemos visto que la maldad, Noé decía que todas las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre eran malos, y ahora nosotros vemos mucha maldad en la humanidad. No solo maldad violenta, a veces la maldad del egoísmo, de la envidia, de los celos, una maldad que es mucho más sutil que el que va y le quita la vida a otra persona, pero maldad al fin y que no le permite al ser humano vivir feliz. Otra característica común con la época de Noé y la actual es que todavía queda gente que quiere obedecer. Si ustedes recuerdan en la lectura de lo que ocurrió con Noé, decía que cuando Dios miró, vio a Noé, que era un hombre perfecto ante Dios, y ya definimos que perfecto significa que tiene un corazón con la intención de agradar a Dios, que tiene un corazón con la intención de buscar a Dios, de honrar a Dios, de servir a Dios y al prójimo. Así como en la época de Noé, Dios halló a Noé y Noé halló gracia ante Dios, hoy en día, a pesar de que el mundo está como está, de que la sociedad está como está, hay mucha gente que reconoce que hay un Dios creador, omnipotente y soberano,
que tiene un plan y un propósito para la vida de cada persona que lo tiene en cuenta y están decididos a obedecer lo que Él pide en su palabra. Dos similitudes más. Otra similitud es que Dios, cuando en la época de Noé, cerró la puerta del arca, dice el relato. No fue Noé el que cerró la puerta del arca, sino que fue Dios mismo. Lo mismo va a acontecer cuando Jesús vuelva. Solo el Padre sabe cuándo va a ser la hora y el día. Nadie más. Jesús dijo, ni yo, dijo Jesús. Solamente el Padre en su soberanía y en su omnipotencia sabe cuándo esto va a acontecer. Así que vemos que no hay nada de lo que vaya a acontecer que ya no esté escrito. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar con todo esto? Que así como Él en la época de Noé lo dijo y lo hizo, así también lo va a hacer en esta época cuando sea el momento del regreso de Jesús. Y dice la Biblia que todos los que creen en Él van a irse con Él. No sabemos cómo va a ser porque todavía no ha acontecido y nunca nos podemos imaginar cosas sobrenaturales que puedan suceder, que no hayan sucedido. Pero la Biblia habla que su iglesia se va a ir con Él. Y cuando habla de su iglesia, no habla de un edificio, no habla de una capilla, no habla de una denominación. Porque muchas personas piensan, nosotros estamos en el lugar correcto, en la doctrina correcta, y Dios no mira esas cosas. Dios mira tu corazón. Él quiere saber si en tu corazón vos crees en Él. Él quiere saber si en tu corazón estás dispuesto a entregarle tu vida. Él quiere saber si vos podés creer que Él te ama de tal manera que permitió que su único hijo muriera en una cruz. Si vos podés creer todas esas cosas, sos parte de la iglesia que va a ir a la eternidad con Dios. Siempre la decisión es personal. Yo te invito a que hoy puedas reflexionar en esto que hemos estado compartiendo y si no tenés la seguridad y la certeza de estar en ese grupito que no es tan pequeño, que no tiene denominaciones, que no tiene color de piel definida, sino que tienen un corazón con ganas de amar a ese Dios, le puedas entregar hoy tu vida a Cristo. Voy a hacer una oración para ir finalizando este programa. Si esta oración te agrada, ahí donde estés, la podés repetir. Y con esto vas a tener la certeza de que Dios te escuchó, pero Él ve tu corazón. Aunque de tu boca no salgan palabras audibles, Él ve tu corazón y Él conoce las intenciones de tu corazón. Amado Dios, te damos gracias en este día por la vida. Quiero pedirte perdón por mis errores. Quiero pedirte perdón si he vivido una vida sin tenerte en cuenta. Hoy te invito a mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que me muestres todas esas cosas que preparaste para mí y quiero empezar a creer que sos real, a creer que tenés un propósito con mi vida y a tener la tranquilidad de que voy a pasar la eternidad al lado tuyo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, ya estás anotadito para poder pasar esa eternidad maravillosa al lado de tu Creador. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.